Hola a todos, os voy a hacer un pequeño haul, bueno, haul de lo que compré ayer en Aldi, las cosas más interesantes, porque bueno, hay cosas que quizás no vale la pena enseñar, pero os voy a enseñar un poco los productos que me han parecido más chulis. Bueno, lo primero son estas galletas, a ver que se vean bien, son unas galletas que son con cobertura de chocolate con leche y avena. Y pone que son fuente de fibra, ácido fólico B y que tienen 0% azúcares añadidos. No sé, las he comprado para ver qué tal están. Otras galletas que están súper bien, pero estas, vamos, tienen un montón de azúcares añadidos y todo lo que quieras y más, son estas, ya las había probado, son cookies y vienen rellenas de chocolate por dentro. Están súper buenas y es la segunda vez que las compro, la verdad es que están muy ricas. Cogí también este preparado para bechamel. Yo no soy mucho de utilizar cosas así de este tipo, industriales o precocinadas, pero me llamó la atención. La verdad es que tenía muy buena pinta por el sobre y bueno, por probarlo, por tenerlo algún día de estos de emergencia, pensé que podía estar interesante. De Aldi me gusta mucho la pasta que tienen, sobre todo, bueno, en general en Aldi el packaging y todo lo que es la presentación de los productos me parece que tienen un montón de gusto para presentarlos. Pero bueno, en concreto la pasta, cogí estos tallarines que tienen súper buena pinta. Y luego cogí estas que son como unas conchas que le llaman, a ver, conchigli, no sé, bueno, son como unas conchitas de tres sabores y bueno, para hacer ensalada de pasta me suele gustar mucho coger pasta así un poco diferente. Ya os diré a ver qué tal en el blog, si me ha gustado o no, pero vamos, seguro que sí, porque las otras veces que he cogido pasta, súper bien. Y luego, aparte del día de la inauguración, tenía un vale con el que por una compra me regalaban un paquete de pasta biológica de estas, de su marca, que está súper bien.
Y bueno, me lo dieron también al comprar allí. Y ya por último os quería enseñar estas patatas fritas que tienen mostaza y miel. Me recordaron mucho a las típicas estas de Lay's de sabores, pero nunca había visto así de mostaza y miel y es un sabor que a mí me encanta, entonces las cogí y la verdad es que están buenísimas. Ayer ya probé una y están tremendas. Tenían un montón de sabores en el vídeo, os he grabado un poco el pasillo de las patatas y lo veréis, pero estas en concreto estaban súper buenas y muy bien de precio. Creo recordar que fueron como unos 89 céntimos o algo así. Muy ricas también. Y lo que os decía antes, el packaging, ¿veis la presentación? ¡Qué chula! La verdad es que a mí me encanta. Y hasta aquí un poco los productos que os decía que más me han gustado de Aldi. Compré más cosas. Compramos también unas mini hamburguesitas que os las pondré en el blog o saldrán en el vídeo. Que estaba muy bien y luego también cogimos quesos, bueno, lo típico, ¿no? Pero bueno, está bastante bien. A mí lo que me gusta de Aldi es que su marca blanca está pues muy conseguida, está rico, no es cara y luego aparte tiene muchísimas cosas ecológicas, o sea, muchísimas cosas de estas bio, de la marca Good Bio. Que bueno, pues para los que queráis también cosas veganas, vegetarianas o cosas así un poco más naturales, está súper bien. Y nada, espero que el vídeo os sirva y si os queréis pasar por Aldi para ver lo que os comentaba, para ver si os gusta a vosotros. Y si este tipo de vídeos os gustan y queréis que haga de más supermercados, dadle like. Para que yo sepa que os ha gustado y grabaré en más sitios. Y como siempre recordad suscribiros al canal, tenéis el botón por aquí abajo y compartir el vídeo si os ha gustado. Hasta la próxima. Hola, a ver, vuelvo para un pequeño clip porque estaba revisando ahora los vídeos y estoy como mega dormida. Me he visto que voy como a 2 por hora y que estoy como a medio gas. Nada, por las mañanas yo soy así, que estoy muy cansada. Espero que os haya gustado el vídeo y nada. Hasta la próxima.